Buenos días, pichuchis. Hoy abro el blog súper tarde, son la 1 de la tarde ya, y voy hacia Mercadona a comprar algo. Y digo, venga, me voy a llevar la cámara y os voy a dar los buenos días, porque si no, me voy a liar todo el día porque estoy ocupada y no os voy a decir ni mu. Total, que hoy vienen mis padres de Rumanía. Tengo muchas ganas de verles. Y nada, tenía ya todo preparado. De hecho, es que nos hemos despertado a las 8 de la mañana. Y he terminado todo hasta las 11. Tenía absolutamente todo hecho: comidas, cambio de sábanas, limpieza, fregar, todo, todo, todo. Pero luego me di cuenta de que no había comprado nada así en especial para mis padres para desayunar. Porque ellos son como, no raros, sino que comen sus comidas. Suelen comer pues su salami, su queso, su no sé qué, su tomatito por la mañana. Y nosotros ya habéis visto con nuestra tostada y tal. Ellos comen salado y nosotros dulce. Entonces me voy a acercar aquí a Mercadona rápido a comprar algo. Estoy decente, ¿verdad? Porque estos días, o sea, os juro que llevo sin grabar 5 días o algo así. Leo se debe de haber asustado de mí estos días por casa porque tenía unas pintas que de verdad tenía cosas para grabaros, pero no tenía nada de ganas de maquillarme y decía, no, es que no voy a salir tan fea, tan fea. Encima, no tengo maquillaje para ponerme en la cara. Este es uno o dos tonos más oscuro que mi piel, pero aquí en el coche supongo que no se notará mucho. Se me acabó el maquillaje y no encuentro el mismo. Mirad esta cara. ¿Qué he dicho yo? ¿Qué he dicho yo? ¿No he dicho que no se sacan las toallitas? ¿Qué has hecho? ¿Qué hizo con mami? ¿Dice hizo con tu mami? ¿Eh? ¿No lo habíamos recogido ya una vez? ¿Qué te ha dicho mamá que no? ¿Por qué pones esa cara? ¿Eh? ¿Qué has hecho con las toallitas? Esta se piensa que la regaño a ella. ¿Qué has hecho? ¿Te parece bien ahora que me tengo que ir y tenemos prisa a recoger esto? ¿Te parece bien? Venga, recoge. ¡Ay, puñala loca! Así. Así, muy bien. Ja. Todo. Ja, muy bien, así. Bien, ja, más. Ay, todo, todo, todo. Ponlo todo, ja. Así, muy bien. Ay, más. Esto y esto, venga. Y esto de aquí, ja. Y esto, así, todo. Así, muy bien. No me lo puedo creer, que de verdad que me está entendiendo cuando le digo que tengo que recoger. Dios, esto es muy bonito. Espera, que tengo que apagar la tele, que si no, no me vais a escuchar nada. Dios, me lo como, de verdad. La tercera vez que lo hace, pero no había recogido tanto antes. Muy bien, recoge todo. Así, muy bien. Así, muy bien, recógelo todo. Pero mételo dentro. Dentro, dentro. Mételo dentro. Vamos a ver, ¿no caben más? Dentro. Aquí, aquí, Marco. Entra.
más ahí, más. No, ya está. Este es el último. Así, para adentro. Muy bien, Marco, muy bien. Marco ha recogido todo. Ya está, mami, ya está, pero déjalo aquí, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Ja. Vámonos. Vamos a cambiarnos que viene mamá, ¿eh? Venga. Seguro que quiere sacarlos otra vez, ¿verdad? Que no aprende, de verdad. No, oye, pero mami. Vamos a vestirnos que viene mamá a vernos. Venga, y nos trae mamá un juguetito, ¿vale? Ja, vámonos. De verdad. Ahora no se quiere ir de aquí porque quiere sacar más toallitas. O sea, ¿os podéis imaginar? Bueno, nos tenemos que ir ya corriendo y volando. Y tengo que vestirte, vámonos. Venga, vamos a vestirnos. Mira lo que tiene mamá. ¿Has visto esto? Ve, como no lo rompas, está todo perfecto. Venga, pero vámonos, que hay que vestirse. Bueno, chico. Haide. Tengo mucha prisa y no tengo tiempo, así que te vienes ya. Venga. Puedes jugar ahí en el salón. Que te tengo que vestir. Es súper tarde. ¿Esto por qué no entra? Bueno. Tenemos que ir a coger a mis padres del aeropuerto y encima se ha acordado Leo que tiene cita con el doctor, con el de cabecera, así que vamos a tener que... Venga, juega aquí con él. Ay, tenemos que pasar por el doctor antes. Bueno, pues ya no hay laca de uñas, si haces así, adiós. Adiós, Marco. Por cierto, he comprado estos pañales de Mercadona, que son los típicos pants, ¿no? Pero no son todos, son de Mercadona, no sé dónde ponerme para que no me dé así. Uy, se me está prendiendo la cámara. Y los voy a probar ahora mismo. Tienen buena pinta, ¿eh? Son finitos. Como los de Mercadona, los pañales son muy gordos y no me gustaban. Estos tienen buena pinta, así que luego os cuento qué tal. Ya estamos toda la tropa. Venga, vámonos. Bebé llorón, ya estamos. Ya vamos a por los rumanetes. Salud. Oh, tenemos... ¿Te acuerdas de hablar rumano? No. Nimic. No, Nimic. No he practicado nada. ¿Dónde está mamá? Marco, ¿dónde está mamá? Mamá, ¿dónde estás, mamá? Y se cierran las puertas. El polonesi. ¿Se le han venido? Chico, ¿que se aplica sobre los cats? Marco el gordo. Carla, ¿China ha venido? Carla. Mira la mamá. Está un dance. Mira, que no dice nada, ¿eh? No, se ve. Bravo, mami. Muy bien, mi amor. Dice, mamani. Mamani. Yo la mamá. Te paro, Arika. Cerveza. Dulce mes. Dulce mes. Si me hay tres planos. No, tú llevas aquí. Dulce mes. A ver. Hola. ¡Hombre! ¡Hacía falta!
Te ha sido regalo. Y aquí va comida, así. Así. Para chetamos. Quitamos. Aspirina. Aspirina. Quitamos, chica. Y de mucho. Mira, fuerte. Seguro ábrelo, no vaya a ser que sea una trampa. ¿Te imaginas? ¡Me muero! Este, mira, aquí. Así. Toma, tú este. Ay, que cabrón, te has dado la beca. Así, acá es duri. Así. Toma, este. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Un deseo. ¿Se sabe cuando cumple? Qué chula la vela, ¿no? Y ahora, cantarla en rumano, como algo. Marco, ¿es el cumple de la tita? Sí. Sí. Carla, ¿es el cumple de mamá? Multian trayasca, multian trayasca, la multian. Cine se trayasca, cine se trayasca, la multian. Dana se trayasca. La multa. ¡Hola! ¡Tarta! ¡Tarta! Oye, ¿por qué esa vela? ¡Tú tienes juguete, mami! ¡Te han traído un regalito! No sé si. No sé si. Solo cumple 35 años. No sé si. Eso. Que me aproveché un poco de mi madre y me quedé bastante tiempo en la bañera. Y bueno, lo que me falta por hacer hoy es, pues eso, que ahora que me ha dicho me voy a hacer onditas. Tengo que envolver el regalo que tengo para el niño, bueno, además de el sobrecito, porque ya sabéis que en Rumanía la tradición es dar dinero y encima tienes que dar igual o más de lo que te han dado, entonces... Eso. Además del sobre con dinero que vamos a dar, también hemos comprado regalitos porque como sabéis soy la madrina y la tía del bebé. Y lo tengo ya metido en la caja, pero no estoy contenta con cómo va a salir. Y estaba esperando a Leo para que me venga con celo porque me hacía falta y no tenía más. Mirad, esta es la cajita con las cosas de Alberto. Yo siempre, o sea, intento hacer lo que he hecho para Carla, y para Carla he hecho lo mismo, una caja, ¿veis? Con la tapa de la caja me la pongo así, la voy a pegar aquí, así, luego las cositas, y luego con papel de esto transparente, lo típico con el que envuelves las flores, pues voy a hacer un moño así grande, ¿no? Y lo voy a atar aquí arriba así, como un saquito, que me gustan mucho estas cosas. Bueno, ya que estamos aquí, aprovecho y os enseño las cosas. Mira, compré... O sea, perdonad mi cara, ¿vale? ¿Estoy al contraluz? Creo que sí. Ah, sí. Mira. Estos son los chupetes que he hecho para Carla también, personalizados, ¿vale? Ahora ya pues son para Alberto. Los mensajes son casi los mismos. Estos son de Tutete y me gusta mucho esta marca en chupetes. Luego este juguetito también es de Tutete. Lo compré pues para que, no sé... Para que sea así algo conjuntito. Luego compré calcetines de Zara. Esta blusita es de Zara Mini también. Esta blusita la había comprado por separado. Bueno, os lo voy a enseñar así mejor. Esta blusita que se la voy a poner con este pantalón de chándal, que me encanta, de leoncito.
Lo compro por separado, no es chándal, pero como que conjunta bien con los puntitos que tiene encima. Luego, este pijama es de Primark. Es una chorradita, pero sí que le hace falta. Es súper barata esta. O sea, me costaron baratísimos. Ya sabéis que yo compro rebajas y esas cosas. Esto es un vaquerito de Zara también, de 3-6. La mayoría son de 3-6, porque como ya tiene 3 meses y es un niño bastante largo, como que se le iba a quedar muy pequeñas las cosas de 3 meses, ¿vale? Luego, esta camisa, que, hombre, lo he cogido así, como conjuntito, ¿vale? Entonces esta camisa iría con el vaquerito. No sé si le va a gustar a mi hermana mucho este color, pero es que, de verdad, no sé, pero si... No sé si os pasa, igual que a mí, pero cuando no tienes que comprar nada, ves de todo. O cuando no tienes dinero, ¿no? O sea, no tienes dinero para comprar. Ves de todo. Necesitas comprar y no encuentras nada, y no te gusta nada. En fin, y luego está esta. En realidad es que esta caja me la compró Leo y me gusta mucho, pero es muy honda. Entonces tuve que poner algo así, que si no, se me queda muy abajo todo y no se ve nada. Y esto es de la marca Okaidi. A ver si... Que ya lo he roto, pero no pasa nada, que este papel lo mismo lo saco. Y luego está este pantaloncito, que parece de chándal, pero es un pantalón así como tipo... No sé, la tela es bastante elegante. Me gusta mucho la telita esta. Y es muy abrigadito. En fin, este pantalón con esta blusita, que creo yo que pega bastante porque aquí tiene como unos perritos y aquí también, o un osito o algo así. En fin, y estos son de 6 meses porque si os gusta esta marca ya sabéis que solo tienen de 3 o de 6, o sea, no tiene 3-6, tiene o 3 o 6, entonces son enormes. Pero bueno, mi hermana prefiere que le venga más grande que más pequeño porque como tiene mucha ropa de marco, entonces la ropa que le compré para más adelante. Y luego está este conjuntito que también es de Okaidi, que viene con body y el salopet así. Muy bonito, este es muy muy corto, esto vamos, esto es para invierno. Y bueno, en realidad estos son los regalos. O sea, los veo ahora y me parece poquísimo. No sé por qué tengo la impresión de que a Carla le he comprado más, pero no, en realidad no le he comprado más, sino que a Carla, aparte de esto, le hemos comprado la mantita de actividades, ¿verdad? La que venía de Fisher-Price con piano. Entonces al niño no le compré porque ya tiene la otra, que le compré a Carla, y vamos heredando, ¿no? O sea, lo ha heredado Marco y ahora lo ha heredado Alberto y luego lo heredará otro niño mío, seguramente. Tenemos aquí un pichuchi eufórico. Y nada, que me parece poquísimo. ¡Cucú! ¡Ay! ¿Te va a pillar papá? ¡Ay! ¡Cucú! ¡Ah! ¡Quita, quita, quita! ¡Ah! ¿Qué te voy a coger? ¿Qué bueno, ¿qué noche nos ha dado Marco hoy? Horrible. Telita. Llorón. O sea, cuando menos quieres que llore el niño, porque estaban mis padres durmiendo también, y dices, jolín, estás tú solo en casa con tu hijo, ya sabes que si llora, pues llora, da igual. Pero cuando hay gente en casa y sabes que duerme, dices, uy, todo despierta a todo el mundo. Y es más que lloraba... Que no sabías por qué, porque quería llorar, punto. Con chupete en la boca, juguete en la mano y manta encima, así que... Él sabrá por qué ha llorado, pero ha llorado mucho. En fin, pues nada, esta es la caja, ¿a qué parece poquito? ¿Verdad que parece poquito? No enseñes eso en la cámara. ¿Qué ves, Q? No habéis visto nada. Acaba de venir del banco, ha sacado dinero para el bautizo. Bueno, en fin, y sí que me voy a secar ya el pelo. Ah, bueno, ay, qué hostia me he dado con la mano de esto. ¡Oh! Mira, mira, mira. Hola. Ah. Hola. Qué hostia me he dado. Os voy a enseñar a mi piquitito, o mi pichuchita, o mi pichuchita. Tiene mi pichuchita. Te has chupado, ¿verdad? Mira, has mojado el sofá. Mami, ¿qué te he dicho que no chupes? Guapa, preciosa de mamá. Bueno, deciros que está mucho mejor, Bubu. Ya han pasado ya 4 días que le cambiamos el bandaje. Te he cogido el cacartera, ¿sabes, no? Sí. Y nada, Leo me acaba de comprar
Pues mira, la boca, ¿no? Celo para el regalo. También para Bubu otra venda. Uy, otra vez estoy contra los. Otra venda y es para el rajo porque no nos quedaba para la. Para el cambio de vendaje de Bubu, así que se los voy a hacer. Oh, mi nena, a que tú juegas con la pelota. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? Y nada, me voy a ir a secar el pelo ya porque se tienen que duchar mis padres también. Y Marco tiene que ir a dormir como media hora como mucho. No miréis mis granos. Yo creo que por el estrés que tengo este mes me he comido de chocolate, un montón de chocolate. Y a mí esto no me perdona. Pero bueno, me voy a secar ya el pelo y que hacer la pelota aquí. Ah, la metió mi padre, hay que lavarla de fuera. Hola, mami. Hola, hola, pichuchis. Hola, pichuchis. Bueno, yo me voy a secar el pelo. Я на лавуше их поправил, как фар. Куда здесь кисуша поправил? Я на чёрба, и чендрепт. Куми еще отчитай, что сам тут. Я не мне инкапя попервала дя. Котерия, я вала я мари. Если не мне инкапя, что я не кадо, если не стоит într-о парте аша чёрба, я дал прино вала. Я пун афара. Dar am acoperit-o cu capacul și chiar am zis, o las 5 minute să răcească un pic, așa că de la fara nu o să am că să pișa pisica după aia pe ea. Și zic numai până vine Leo, că venea Leo de la reabilitare, era 8 jumate. Adică zicem de vezi ajungă Leo și când vine Leo o scot. Dacă nu călca ea, călcam eu. Pentru că era întuneric afară, nu se mai vedea. Am uitat de ea. Și când am deschis ușa, ea a luat-o la fugă spre Leo, că s-auzea mașina și ea știe că a venit Leo și fuge repede, eu zic că se bucură ea. Și când a ieșit, oala n-a căzut oala, dar ea când a călcat pe capac. Capacul a intrat jumate înăuntru și cred că a băgat și ea. Asta, vezi? Aici. M-a apăsat și a sărit. Dar i-a sărit ciorba pe ea. Că i-a sărit ciorba aici pe lăbuță. Și plângea? Da, și aici pe burtă i-a sărit. Și plângea. Da, deci când a trecut de oala, a început să... S-a dus în curte. Și atunci s-a dus.